Bueno, muy buenas noches. Esta decisión que tomé... Baby, tranquila, la vemos afectada. Pero el país está atento. A horas de la batalla final, nos tomó como sorpresa esta solicitud. Y queremos escucharla. Baby, ¿qué es lo que tiene que decir? Voy a abandonar el programa, ¿no? Estoy pasando por momentos muy difíciles. Por mis problemas familiares y personales, ¿no? Muy personales. Y lamentablemente no puedo seguir más a un paso de la final. Eso es lo que más me duele y no poder estar ahí, ¿no? Baby, ¿estás segura de lo que nos está diciendo a tan solo horas de la batalla final? La verdad que sí, estoy segura. Es lamentable todo esto. Pido mil disculpas a toda esa gente linda que me apoyó siempre, a mi pueblo. Pedirles disculpas. Lamentablemente no voy a poder estar en la batalla final, pero no puedo seguir más. Baby, ¿no hay vuelta atrás con su decisión? No, esta decisión ya está decidida, ya está tomada. Y no puedo, mis problemas son más grandes y no puedo continuar. Baby acaba de dirigirse al país y acaba de informar que debido a problemas de índole personal debe renunciar a la competencia. Una gran gladiadora, una de las favoritas para convertirse en la campeona de esta novena temporada. Baby acaba de anunciar que renuncia a la competencia. Ella está atravesando problemas personales, situaciones difíciles mencionaba, y nosotros, aunque nos duela, tenemos que respetar su decisión. Entendemos cómo se siente nuestra gladiadora, porque este ha sido un sueño que ella ha perseguido durante mucho tiempo. Y entendemos también que es un golpe muy fuerte para su equipo, quienes más allá de ver en ella a una gran competidora, han visto a una amiga. No sabemos qué es lo que le pasa a Baby. Sí sabemos que tiene todo el apoyo de la familia de Calle 7. Es muy difícil, comprendemos. Después de tantos meses de sacrificio, a horas de la batalla final, una gladiadora muy querida, favorita para llevarse el premio y hacerse llamar la campeona de esta novena temporada. Pero por decisiones personales que nosotros respetamos, ella decide abandonar la competencia. Querida Baby,
La gente no quiere verla triste. La gente no la quiere ver llorar. Sabemos que usted es fuerte. Y sabemos que si está atravesando una situación difícil, podrá salir de esta situación. Ánimos, baby. Fuerza. No pierda la fe. Continúe con esa fortaleza que la vimos como gladiadora, pero ahora en la vida, en la lucha más grande de todos los días. No queremos verla así, baby. Baby, es difícil este momento, pero llegó el momento de que usted se despida de sus fanáticos. Quiero agradecer a toda esa gente linda que siempre estuvo ahí apoyándome en las buenas y en las malas, a todos, y decirle a mi madre y a mi padre que lamentablemente no voy a poder, lo siento mamá, de apoyarme ese premio, lo siento mucho. Sabemos que los compañeros de equipo y compañeros del programa, la familia, también quiere despedirse con un abrazo. Gladiadores, adelante. Se despiden de una gran persona. Alguien que entregó todo en competencia y luchó día a día para superarse. Pero por motivos personales, hoy, a horas de la batalla final, tiene que decirle adiós al sueño de llegar a la batalla final. Dijimos, en Calle 7 cualquier cosa puede pasar. Hay situaciones que nos alegran, que nos divierten. Pero hoy nos tocó recibir una noticia nada grata. Difícil para ella, pero también para todo el programa. Una gladiadora muy querida, no solo por los fanáticos del equipo amarillo, sino una mujer que se ganó también el respeto de los fanáticos rojos. Baby, hay algo que siempre va a quedar en su corazón, y es el cariño de la gente. Y baby, quiero que escuche este caluroso aplauso del público, de los gladiadores y de todos aquellos fanáticos que están detrás del televisor, afectados por su partida, pero dándole todo el apoyo, toda la onda positiva para que usted siga creciendo como persona. Baby, muchas gracias. Esperamos que esto sea un hasta pronto y que la volvamos a ver con esa sonrisa que nos conquistó a todos. Las puertas de Calle 7 siempre van a estar abiertas para usted. Gracias por tanta entrega, gracias por tanta alegría, baby. Y como entró, saldrá por la puerta grande.
por el frente. Gracias, baby. Realmente una noticia que afecta a todos. Duro. Muy dura. Es difícil. Pero son cosas de la vida, son situaciones que no podemos predecir. Vamos a una pausa, Ronald, para poder respirar un momento después de esta situación complicada que hemos vivido. Baby era una de las cuatro finalistas. ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ante la renuncia de esta finalista? Usted sabrá cuál es el desenlace. Todo esto cuando retornemos después de la pausa en Calle 7.